nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y hoy se continúa esa misión a través de la iglesia. Vamos llegando entonces en los templos, en las casas, a tu corazón y a través de estos medios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, de los versículos 27 a 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar hijos. Por fin, también murió la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos trae dos hechos: la muerte y la castidad. La muerte siempre es un misterio y por eso le preguntan: Señor, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Muere el uno, muere el otro? Y entonces en el cielo, ¿de cuál de ellos va a ser realmente esposa? O sea, es el misterio de la muerte, del cual Jesús no viene a polemizar, sino que nos dice sencillamente: hay que confiar. Y hay que mirar el valor de la castidad. Hay que mirar que uno debe entonces tratar de conservar su vida y su cuerpo limpiamente. Obrar siempre rectamente, para que así nuestra existencia esté siempre en sus manos. Para que cuando muramos, vayamos al cielo. Pero sabiendo que es ya otra dimensión vital, pero que habremos llegado en gran medida según nuestra castidad, según entonces nuestro recto uso y dominio de nuestro cuerpo, de sus funciones, de sus órganos. Enséñanos, Señor, a ser castos, a aspirar siempre al cielo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.